Por decisión del Poder Ejecutivo se prorrogó el régimen de regularización de deudas fiscales. Respecto a este mes de junio, por decisión del Poder Ejecutivo, se ha prorrogado hasta el 28 de junio ¿sí? el régimen de regularización de deudas fiscales. ¿Sí? A través de este régimen, los contribuyentes de todos los tributos provinciales pueden regularizar las deudas que tengan de los mismos que hayan vencido y sean exigibles al 31 de enero del 2024. Para acogerse a este régimen de facilidad de pago prorrogado, el contribuyente debe hacerlo a través de la página web de la Dirección General de Rentas, www.rentastucuman.gov.ar, utilizando la CUIT y la clave fiscal que otorga la AFIP. Los beneficios que otorga el plan son la reducción de intereses, una importante reducción de un 100% de los intereses que se hayan devengado hasta el 31 de diciembre de 2020. Para los intereses que se devengan a partir del 1 de enero del 2021, si el contribuyente opta por cancelar la deuda de contado, van a tener una bonificación esos intereses de un 50%. Para el caso de que opte por regularizarlo mediante planes de facilidad de pagos, que los pagos se cancelen totalmente hasta febrero del 2025, la reducción va a ser de un 40% y para el resto de los planes una reducción de un 30%. Para el caso de contribuyentes que tengan sanciones de multa, también el acogimiento al presente régimen, van a tener importantes reducciones de acuerdo a cada tipo procesal de la multa de que se trate. Para el caso de la clausura, también se continúa con la sustitución de la misma con un importe fijo.